Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos con el top 7 de los luchadores científicos, una clase que en lo personal a mí me encanta, es de mis favoritas. Y pues bueno, ahora sí, sin más dilatación, comencemos. Número 7. El vacío, o void como unos lo conocen. Este luchador en lo personal a mí me encanta, vieron que yo lo utilizaba mucho por, eh, en guerras de alianza, para bajarme jefes, para bajarme nodos específicos, eh, sin embargo es un luchador que requiere de un proceso para eh, poder llegar a hacer bastante daño, lleva algo de tiempo, ¿no? Tienes que... Irlo escalando poco a poco y también depender un poco de la suerte y conseguir esas desventajas de petrificar. Que al final si peleas contra un luchador que vas a... Bueno, tu fin es revertirle la regeneración o eh, hacerle más daño rápidamente o negarle... Ciertas habilidades. Obviamente la habilidad de petrificar es una de las mejores que él tiene. Porque como les mencioné, revierte la regeneración. Y pues puedes bajarte luchadores incluso del abismo de leyendas. En cuestiones de, de segundos. O sea, tampoco es que te vas a tardar 20 segundos. Pero si sí te puedes tardar menos de un minuto para bajarte. Y a, a un, uno que otro luchador del abismo. Entonces. Eh, sí, por eso es que eh, Void sorpresivamente ocupa la séptima posición. Porque. Eh, Sinceramente, hay otros luchadores que pueden llegar a ser ya sea lo mismo o algo parecido y con más eficacia. Entonces, eh, también recuerden, el vacío requiere de mucha habilidad singular para que puedas conseguir el miedo al vacío. Una habilidad de él que él. Bueno, una habilidad que él tiene. Para poder eh, implementar más desventajas en el enemigo rápidamente. Entonces, sí, chavos. Eh, Void ocupa esta posición. Y bueno, ahora sí pasemos al siguiente. Número 6. Mister Negativo. Así es este luchador que en lo personal me encanta muchísimo y de hecho pudo haber estado incluso más arriba, solo que decidí mejor dejarlo en esta posición. Es un luchador que sinceramente chavos les va a encantar si a ustedes les gusta este tipo de luchador en el que pues eh, están... Aplicando bastantes desventajas y puedes llegar a hacer bastante daño. Créanme, Mr. Negativo les va a resolver eso. Y no solo eso, que también, recuerden, Mr. Negativo aplica una desventaja de petrificar que también revierte la regeneración del enemigo. Una habilidad muy parecida a la de Void. Y aparte... Tiene esa habilidad de convertir la energía positiva, o bueno, sí, sí, podría decirse energía positiva, en energía negativa y transferirla con el especial 2 para así dejarle una desventaja. Bueno, dependiendo de las cargas de energía positiva que pases a negativa, vas a, van a ser las cargas de degeneración que le vas a dejar al enemigo. Aparte de eso, recuerden que eh, él tiene una habilidad... Que lo hace inmune al anular, inmune al entorpecimiento, inmune al destino sellado. Entonces eh, estas ciertas eh, inmunidades cuando se le fuesen a aplicar a él incluso dependiendo. Si tú lo tienes eh, duplicado puedes incluso hacerle daño sin siquiera eh, hacerle ningún golpe. Simplemente por ser inmune a estas eh, habilidades. Puedes llegar a hacer bastante daño, obviamente dependiendo de la dúplica. No requiere tanta dúplica. Y de hecho, si lo tienes sin dúplica, igual puedes utilizarlo eh, para transferir las degeneraciones. Pero eh, yo siempre les he recomendado que lo utilicen duplicado. Y ahora sí, pasemos a la siguiente posición: Número 5. Abominación Inmortal. Así es, este luchador, a mí en lo personal, me encanta. Eh. No lo uso tanto, sin embargo, puede llegar a ser una bestia. Una bestia de daño en envenenamiento. Porque recuerden, este luchador no requiere de duplica. Sin embargo, su habilidad singular obviamente lo va a beneficiar mucho. De hecho, yo terminé utilizando gema científica en él. Aunque solamente lo dejé en nivel 1, ¿ok? ¿Por qué? Porque eh, la habilidad singular le permite... Eh, incrementar el límite de envenenamientos que él obtiene bueno que él puede obtener porque si bien él no es inmune a veneno se puede se le puede aplicar desventajas de veneno él no recibe daños de esta desventaja entonces esas eh, desventajas de veneno le, eh, le permiten ya sea aplicar veneno le permiten controlar un poco mejor la pelea ok también su habilidad singular pues obviamente Aumenta la duración de el veneno que tú le dejas en el enemigo. El petrificar. Y el, la habilidad de, acid, eh, de ácido que le dejas al enemigo. Cuando acumulas 10 venenos. En el enemigo. O cuando utilizas el especial 3. Entonces, dependiendo de la habilidad singular. En la que tengas Abominación Inmortal. Va a ser el tiempo que va a durar todas estas desventajas aparte cabe mencionar que es un tanque este luchador permite bloquear especiales de cualquier enemigo siempre y cuando obviamente no sean golpes inbloqueables y le vas a dejar desventajas de debilidad al enemigo que van a reducir el daño que tú recibes de los especiales por eso es que abominación inmortal es un tanque de tanques y es de los pocos luchadores eh, que también son muy pero muy eh, Resistentes ante cualquier otro luchador. Número 4. Spider-Man 2099. Así es. Este luchador también es de mis favoritos. Por eso es que ocupa esta posición, chavos. Porque eh, si bien la araña 2099 no ocupa estar duplicado para poder llegar a hacer todo lo que puede llegar a hacer él. Que ustedes posiblemente ya lo hayan visto en videos. Eh, me hayan visto utilizarlo igual, no tanto, pero es uno de los mejores científicos que existen dentro del juego. Porque tienen una habilidad particular que si bien Kabam ya ha estado sacando personajes con este tipo de habilidades, uff, vaya que es súper útil. ¿Por qué? Porque recuerden que Spider-Man 2099 no consigue ventajas. Es inmune a las ventajas. Eh, si bien no fue el primero con esta habilidad, ha habido otros antes de él. Eh, es una habilidad que para él, uff, le ayuda muchísimo. Aparte, también él deja una desventaja de... ¿Cómo se llama? De roturas, ¿ok? Desventajas de roturas cuando le dejas eh, la desventaja de... Wither, en, es en inglés, no recuerdo en español cómo era, pero con eso eh, combinado puedes llegar a hacer bastante daño. Eh, la técnica de utilizar al Spider-Man 2099 es atacar en defensa al enemigo una vez el Wither está activo en el enemigo y pues haces bastante daño, una explosión de daño brutal con él. Eh, obviamente la duplica lo ayuda bastante. ¿Por qué? Porque dependiendo de la habilidad singular en la que tú tengas al Spider-Man 2099. Va a haber una, un porcentaje. Cierto porcentaje. Desde 12% hasta un 80%. Hasta en la habilidad máxima. De que tus eh, roturas no se vayan a consumir. Cuando se aplica el, el daño directo físico. Por la explosión de esta habilidad. Entonces, la verdad es un luchador que ustedes. Quieren tener en su deck. Quieren tener en, su, en sus luchadores. Porque en algún momento de eh, cualquier contenido que pasen en el juego. Créanme. Les va a servir. Y lo van a utilizar bastante. Número 3: Quick Silver. Así es. Este luchador ocupa esta posición. Si bien ustedes saben que yo lo subí por prestigio. Más que nada. Casi no lo hemos utilizado más que como defensor porque como defensor llega a ser muy problemático sobre todo por la animación de todos sus golpes. Eh, es un luchador que realmente tiene bastante daño, aunque lo único que no me gusta de él es que tarda un poco en poder rampear todo ese daño masivo. Que Quicksilver puede llegar a infligir en el enemigo. Él también tiene una habilidad muy parecida a la de Spider-Man 2099, que les mencionaba era el Wither, que es el Marchitar, ¿ok? En español es el Marchitar. Eh, recuerden, eh, cuando el Quicksilver está duplicado, esta. Eh, sí, la duración y las desventajas que puedes aplicarle al enemigo se incrementa hasta 3. Eh, hablando de la desventaja de marchitar. Recuerden que también cuando vas golpeando al enemigo vas a ir eh, activándole lo que es latigazo o whiplash. Eh, desventajas que luego con el tiempo van a explotar prácticamente y van a hacerle daño directo al enemigo. Eh, tú puedes controlar cuando activar las Whiplash. Porque cuando los Cuando lo golpeas. Eh, se renuevan, se estaquean. Y llegas a hacer muchísimo daño. Entonces, por lo general, un Quicksilver se puede llegar a bajar a un jefe de guerra. Que obviamente él se beneficie bajar. Como por ejemplo. Tal vez un América Chávez. Un Doom. Eh, de preferencia. Luchadores místicos. En cuestión de un minuto. Un minuto y medio. Dependiendo de cuántas eh, desventajas de latigazo le dejes en el enemigo. Entonces sí. Este luchador es increíble. A pesar de que es uno de los. Un top prestigio y más que nada por eso es que la gente lo sube. Créanme, este es un luchador que si lo llegan a utilizar y saben utilizarlo muy bien, les va a servir bastante para pasar contenido muy difícil del juego. Número 2. Antorcha humana. Así es. Antorcha humana sinceramente se lleva este, esta posición. Ya ha sido destronado, a mi parecer. Por ser el mejor científico del juego. A pesar de que... Oye. Por poquito, ¿eh? Por muy poquito. Eh, es un luchador increíble, chavos. Ustedes creo que ya deben de conocerse de pies a cabeza. A las habilidades de Antorcha Humana. Nada que decir. Deja muchísimo daño de incineración. Con su prelucha. Eh, que puede recuperarla a lo largo de las peleas. Cuando vas avanzando. Obviamente, dependiendo de la habilidad singular en la que tu antorcha humana esté. Es el porcentaje en el que vas a tener. Para conseguir de nuevo tu prelucha, en dado caso que la termines utilizando. ¿Qué es lo que hace la prelucha? La prelucha, pues básicamente vuelve las desventajas de incineración en desventajas pasivas. Esto sirve para, sobre todo para luchadores que son inmunes a la incineración o que se lleguen a beneficiar de las desventajas en sí. Como por ejemplo, Mefisto, que si le dejas desventaja de incineración genera poder. Entonces, si tú utilizas. La prelucha en un nefisto Pues las incineraciones van a ser pasivas Y vaya que si sí le vas a hacer eh, bastante daño Entonces son Esta prelucha es muy buena Muy utilizada sobre todo en contenido del juego Y pues bueno chavos Esta eh, Pues es la antorcha humana ¿No? ¿Qué más podemos decir de ellos? Ahora sí que pasemos a la siguiente posición La mole La cosa Thing Ok este chavaco se lleva la mención porque eh, pudimos haberlo puesto dentro del top, obviamente, amigos. Sin embargo, yo creo que fue prudente dejarlo en esta posición especial porque es un luchador que hasta la fecha sigue siendo. Increíble, estamos hablando que es un luchador también del 2019 más o menos, entonces ya tiene sus añitos, sin embargo sigue siendo muy determinante en el juego, es un defensor de los mejores defensores actuales que todavía sigue siendo determinante como lo mencioné. Eh, ¿Por qué? Porque gana imparable después de las 15 cargas de roca, gana inbloqueable cuando utiliza especial. Puede tener muchísima resistencia a los golpes, sobre todo cuando tiene cargas de roca. Eh, tiene un sinfín de habilidades, amigos. Entonces, la mole la verdad que es un luchador que les va a servir bastante. En lo personal, yo lo terminé de subir ya en rango 4. Pero lo que ustedes quieren, lo que ustedes quieren de la mole es siempre tenerlo en singularidad máxima. ¿Por qué? Entre más singularidad tiene... La mole, más porcentaje de reducir el daño que tú recibes. ¿Ok? Dependiendo. ¿Por qué? Porque si lo tienes nada más en nivel 1 o en nivel... Sí, en nivel 1 de habilidad singular, la protección nada más va a ser de 20%. Ahora, si lo tienes en singularidad 200, va a ser un 80% de reducción del daño. Eso sumado... Con las cargas de roca que él consigue hasta un total de 20, recuerden que cada carga de roca le da un por ciento de resistencia. Entonces, 80 más 20, no hay que ser matemático para saberlo, ¿verdad? Sí, reduce todo el daño, por eso es que la mole es prácticamente invencible. En las incursiones. Y sobre todo en el sector 9. Que es el sector más difícil. Y que ustedes tienen que hacer mensualmente. Si quieren seguir subiendo luchadores en rango 4. Así que chavos. Si aún no lo tienen. Enfóquense en subirlo en rango 4. Y dejarlo por 200. Créanme. No se arrepentirán. Número 1. Y bueno amigos, llegamos a la primera posición. Así es, Escorpión. Ese aguijón parece que me está siguiendo. Sí, así es, chavos. Escorpión se lleva el primer lugar como top de luchadores científicos. Porque ustedes lo han visto. Ustedes han visto de lo que Escorpión llega a ser capaz. El daño que puede llegar a hacer. Y un sinfín de maneras de utilizarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que tú, dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer, es la forma en la que tú debes pelear con Escorpión. Para peleas cortas, recuerden que por lo general se utiliza el especial 1. ¿Qué es lo que hace el especial 1? Inflige desventajas, ya sea de la que tú elijas, porque eso es lo que más me encanta de Escorpión. Recuerden que Escorpión tiene tres preluchas: prelucha eh, de. Bueno, tiene dos preluchas. La prelucha de alto voltaje y la prelucha de rotura. Y aparte su habilidad normal, sin preluchas, es de infligir veneno. Entonces, todas esas preluchas, dependiendo de la que tú elijas, la habilidad que tú quieras, es la desventaja que le vas a aplicar al enemigo en dado caso que te puedas llegar a topar, no sé, con algún inmune a alto voltaje y, y que también sea inmune a veneno. Pues le dejas la desventaja de rotura. Entonces hay muy pocos luchadores y no es que ninguno creo eh, que sea inmune a las tres desventajas que Scorpion deje. ¿eh? Lo máximo que hay son dos. Como por ejemplo... Mmm, tendría que pensarle mucho y nos tardaríamos mucho en el video, ¿verdad? Bueno, eh, sí, en general Scorpion es uno de los mejores luchadores que existe hoy en día en el juego. Eh, se puede llegar incluso a curar eh, cuando le dejas la desventaja de petrificar con el especial 2 al enemigo. En dado caso que el enemigo quiera curarse de alguna manera, tú prácticamente como que le robas la habilidad y te curas tú. Entonces, eso es algo increíble de parte de Escorpión. Y créanme, les va a servir muchísimo. Te puedes curar desde 10% de vida hasta el 100%. Claro que, pues te vas a tardar un poquito porque el límite de lo que te puedes curar. Bueno, o sea, lo que te puedes curar está un poco limitado, pero aún así créanme, es increíble este luchador tiene eludir también, eh, que se activa con, contra cualquier luchador excepto los eh, luchadores hábiles. También puedes dejarle desventajas de provocación al enemigo, sobre todo cuando haces el especial 1. Y pues él tiene como habilidad propia su habilidad de aguijón eléctrico, que de hecho eso es una habilidad pasiva. Simplemente con dejarle desventajas al enemigo, ese aguijón ya está activo en el enemigo y puedes llegar a hacer daño brutal. Y hablar, imagínense, sin sinergias. Con sinergias amigos, es una brutalidad. Una brutalidad. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video. Espero les haya gustado, se hayan entretenido y recuerden lo más importante, toda esta lista de tops está eh, hecha en base a mi experiencia y no quiere decir que sea determinante, ¿ok? Si ustedes piensan que otros luchadores ocupan otras posiciones, no se preocupen. Están en todo su derecho de pensar así. Así que, pues bueno, amigos, ya saben, si les gustó este video, pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y ahora sí, yo me despido, nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.